Todos sabemos que a nivel nacional la obra pública y la inversión pública que hace falta ya no viene por parte directa del gobierno nacional y por lo tanto hay que salir a buscar donde hay. Y esas fuentes de financiamiento siempre han estado y de hecho en San Juan se han aplicado varias veces. Bueno, hay que redoblar los esfuerzos acá y hacer otro tipo de actividad de gestión y en eso el gobernador ha estado trabajando, obviamente, además en otros temas que son importantes para la provincia. El gobernador lo hace en general, ha estado viendo, como te digo, temas que tienen que ver con Fonplata, con BID, con ENOSA, y bueno, y los ministros, en este caso el ministro de Infraestructura también viaja ahora y va a viajar la semana que viene también. Vamos a ver, en el caso de San Juan, el gobernador Orrego ha firmado los convenios que tienen que ver con el traspaso, digamos así, de la obligación de la construcción de viviendas. El gobierno de San Juan ha tomado la responsabilidad de darle continuidad a las obras y bueno, veremos qué pasa a futuro con otras obras, ¿no? Pero en el caso vivienda, en el caso de San Juan, el gobierno le va a dar continuidad a las obras de A través del sistema de operatoria, el Procrear, esto seguirá en pie. No, Procrear en San Juan Estaba creo que funcionando. son dos barrios. Sí, dos. Pero son lotes con La ramada servicio, en y la realidad. cabeza. Lote con servicio, sí. Y bueno, se les va a dar continuidad como se firmó anteriormente.